Los inmigrantes que buscan pedir asilo político en Estados Unidos enfrentarían medidas más estrictas, según lo planea el presidente Donald Trump en las nuevas reglas que publicarán el próximo lunes. Activistas comunitarios aseguran que en el nuevo plan admitirían a muchos menos solicitantes de asilo y hará más fácil rechazar los casos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Trump está cerrando la inmigración a este país. Le está cerrando la puerta porque no quiere tener más inmigrantes aquí. La ordenanza ampliaría la regla para quienes crucen fronteras de países al sur de México y no soliciten asilo en otros países antes de llegar a la zona fronteriza de Estados Unidos. Trump considera que muchos se aprovechan del sistema estadounidense y el escrutinio con ellos será mayor. Antes, por ejemplo, un oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía que tenía mucha experiencia con esta clase de casos podía entrevistar al solicitante. Ahora lo que busca hacer el Departamento de Seguridad Nacional es incluir a otros oficiales, como por ejemplo oficiales de la patrulla fronteriza, para tratar de agilizar los trámites, ya que existen más de 800,000 solicitudes que están pendientes. Y para las personas que ya están en los Estados Unidos, ¿cómo cambian las cosas? Ahora, a las personas que ya ingresaron aquí y que pidan asilo, entonces tendrán que lidiar con las nuevas normas, las nuevas medidas, como por ejemplo no recibir un permiso de trabajo aunque estén viviendo aquí ya por mucho tiempo. Las nuevas reglas también tomarían en cuenta factores adversos, no haber pagado impuestos y solicitar la protección cuando su permanencia como indocumentado en el país ha sido por más de un año. Estas reglas no entrarían en vigor de inmediato, ya que hay un periodo de 60 días antes de su implementación. Otra de las restricciones que propone el gobierno de Trump es que si cualquier persona que solicita asilo es acusada de cometer un crimen y cumple con una condena penal, incluso si esta fuera revocada o anulada, podría resultar en el rechazo de su solicitud. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.